Estamos en Plaza Duomo, donde está la entrada principal del Duomo de Módena. Es un ejemplo de románico, la primera piedra la pusieron en el 1099 y está dedicado al patrón de Módena, que es San Geminiano. ¿Subimos a la torre? ¡Sí! ¿Por qué no subimos a la torre? Que vamos a subir muy, muy arriba, ¿eh? Vale. ¿Escaleras o ascensor? Sí, sí, ascensor te gustaría. Escaleras. Hemos llegado al punto más alto de la ciudad. Estamos en la Torre de la Guirlandina, en la parte más alta. Además, aquí no vienen los turistas, somos unos privilegiados. ¿Qué tiene esta torre? Comenzó como una torre cívica, ¿no? Como vigilancia, control. Y antes no era tan alta. Lo que pasa que, como en Bolonia habían construido unas torres muy altas y Módena y Bolonia no se llevaban muy bien, la hicieron mucha más alta para superar en altura a las torres de Bolonia. Y ahora la tenemos más alta, sí. Y ahora es más alta, exacto, ahora es más alta, exacto. Este agujero que hay en el suelo, ¿qué es? Es un agujero por donde pasa un hilo de plomo que tiene controlado la inclinación de la torre, porque la torre está inclinada, como todas las torres en Italia casi, no solo Pisa.